Buenos días amigos, Alfonso aquí, o tardes como sea, en el norte de California, tratando de investigar un problema en un controller, lo que hace que el controller se, bueno, el fusible del controller más bien dicho, se queme inmediatamente. Ayer vine por aquí, traté de resolver el problema, pero infantilmente llegué y coloqué mi fusible. Y entonces noté que al colocarlo inmediatamente se quemó y se hizo mis. Miren cómo está, miren cómo quedó, en qué condiciones quedó rápidamente. Hoy vine otra vez con la intención de encontrar el problema que está causando, pero ya que estoy aquí noté que hay fusibles en el piso o dentro de la caja del controller que también les ha ocurrido lo mismo. Como pueden ver ahí, no sé si se note bien ahí. Está el daño en ese fusible. Aquí está otro daño también en ese fusible. No sé si lo puedan ver todo amarillento, de otro color, muy pegado a donde está el aluminio. ¿Ve? Ahí está el daño. Entonces, bastante. He visto que es un problema serio ha tenido aquí. Pensando que fuera el controller. La cara del controller, el panel del controller, no sé. Ahora estoy pensando que a lo mejor es un problema de cables, porque si esto ha venido pasando consecutivamente, no puede ser que el display, la pantalla, el panel del controller sea el que está dañado. Más bien pienso que va a haber un problema en alguno de los válvulas, de las válvulas solenoides, ya sea, o algún cable que está dañado en algún lugar. No sé yo, algún cross connection por ahí que haya una conexión de cruzada. En fin. No sé, pero vamos a ver. Tengo un fusible por aquí nuevo, ya lo perdí. Aquí está mi fusible nuevo, ya lo encontré. Vamos a ver si hace lo mismo. Si ahorita tengo desconectado el controller, más bien el panel del controller. Vamos a colocar el fusible aquí y vamos a ver qué hace este fusible colocando la corriente sin tener conectado el panel de control. Vamos a ver qué es lo que hace. Si se quema, definitivamente es algo que ver con el panel. O si no se quema al conectar que tengo des perdón, si se quema desconectada la pantalla, es el panel el que está dañado. Si se quema sin estar conectada la pantalla, entonces el problema lo tengo en los cables y hay que empezar un troubleshooting. O un proceso de eliminación válvula por válvula, a ver a dónde la encuentro, dónde encuentro el daño. Vamos a ver qué pasa ahorita. Vamos a ver. Ok. Interesante. El fusible aguantó. No se quemó. Ustedes pueden ver aquí una luz LED señalando que esto tiene power ya. Ahí hay otra. Ahí hay otra. El daño entonces está en el panel del control. Gracias, saludos. Espero les sirva por ahí a alguien.